extiéndele tu mano con el único objetivo de que tu nombre sea glorificado en esta noche. En el nombre de Jesús, ¿cuánto le dan un aplauso a Cristo en esta noche? ¿Cuánto aplauden para el Rey de Reyes? ¿Cuánto manden su mano al cielo y le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¡Aleluya! ¿Cuánto le dan gloria al Rey de Reyes? ¡Señor de Señor! No sé, pero quisiera ministrarte que allá abajo, bendito sea el Señor, para estar un poquito más cerca. Puede descender, no hay inconveniente. Jesús, vamos por encima entonces. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por dos razones va a caber, bendito sea el Señor, en esta noche. No sé si haré feedback. Bendito sea Jesús, aleluya. Alabado sea el Cristo que vive. Pero creo que si estoy más cerca de ustedes, bendito sea el Señor, será mejor. Gracias, bendito sea Jesús, porque estar en feedback. Vamos a adorar al Señor. A mí me gusta ministrar con libertad y que está en la figura. Entienda que somos seres humanos igual que ustedes. Bendito sea Jesús. Y que me acompañen adorando a Dios. Yo predico. Usted adora y lo demás le toca a Dios. Bendito sea. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pasó algo ahorita que me gustó bastante. Bendito sea el Señor. Y es que yo digo mientras el adorador estaba adorando a nuestro amado celestial. Bendito sea Jesús. Aleluya. No sé si me puede prestar ese monitor. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Dice, cuando él estaba adorando, salió alguien de la multitud que me parece que no era cristiano, y el Espíritu Santo lo traía de Dios. Yo veía, hermanos, que se quedaban como sorprendidos. Algunos tal vez pensaban que era el demonio que lo tenían ahí danzando. Lo que pasa es que donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, cualquier cosa puede pasar. Y la mujer al Cristo que vive ahora, que vive ese Señor, yo vi dos o tres individuos que estaban sintiendo la presencia del Señor, y que el Espíritu Santo los sacó de la y que tú le empezó a danzar, y yo veía que la iglesia lo miraba a ellos como que ellos eran extraños, como que dentro de ellos estaban, como que algo extraño estaba aconteciendo. Pero eso que estaba pasando debe de darle vergüenza al cristiano, porque es como extraño que el impío sienta a Dios, y tú que tienes el Espíritu Santo no le hagas sentido. Es como extraño, mi alma no lo entiendo, que vive. Bendito sea todo poderoso, súper agotado. Pero vamos a ministrar a todo pulmón como que si fuera el último mensaje. Yo siento que estuvimos ministrando. Bendito sea el Señor en el día de hoy ya. Bendito sea el Cristo que vive y que vamos para una bikini. Pero yo soy de la que le gusta vivir el momento, porque yo no sé qué va a pasar ahorita. Mi alma adora al Señor, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en la bikini. Pues mientras llegue la bikini, yo quiero aprovechar a los que están seguros, que son los que están aquí en esta noche. Iban pasando, transitando, se dirigían tal vez a la plaza comprando cocaína, marihuana. Bendito sea el Señor, otra vez se dirigían a la discoteca, y después no se sabe para dónde va, pero Dios me tuvo en este lugar. Qué bueno, Dios. Hay gente que se mueve la presencia, creo que se está moviendo cualquier cosa. Yo siento el rumbo, bendito sea el Señor, que lo que tiene el día de esta noche, porque se pasea, que venció la cruz de la gran baile. Yo siento la presencia de mi amado, que fluye de mi libertad. ¿A quién tiene que amar? Yo quiero que todo el que traga el pie se ponga encima de ellos, porque hay gente que no se ha levantado hoy. Adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos, levántate, que
así como estamos nosotros viendo, así se lo ven los demonios. Para evitar que Dios haga lo que quiera hacer, cosas que se envanen. Porque a Dios no le tiene nadie. Dios no tiene contra el campo, Dios no tiene río. Bendito sea el Señor. Cantar y adorar, y yo sentía que la presencia de mi Padre se movía aquí como un rebelino, como algo extraordinario. Bendito sea el Señor. Aquí hay mujeres que Dios la trajo esta noche para llenarla de su presencia. Aquí hay siervos que necesitan la llenura de Dios. Aquí hay gente en Malema de Malamacoma. El diablo estaba golpeándolo. Me dice Dios, te toca a ti ahora. No sé lo que Dios te ha entregado en tu mano. No tenga miedo, manada. Y esa copa regresa de la presencia de Dios. Levante el trago aquí en esta noche para darte más de su gloria, para llenarte con su manera de la cama. Ay, 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 ay